Televisa presenta. Robo de identidad fiscal, un nuevo delito. Hoy se dio una alerta sobre una nueva modalidad de fraude. Es a través de la devolución de impuestos. Los defraudadores roban la identidad, le roban a usted la identidad y la clave fiscal, presentan una declaración con información ficticia, cobran la devolución de impuestos. Vea cómo opera. La Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitieron una alerta conjunta luego de recibir numerosas denuncias de personas físicas asalariadas y con actividad empresarial a quienes les suplantaron la identidad y les robaron su devolución de impuestos. Los contribuyentes, al intentar presentar su declaración anual, identifican que el sistema les reporta que ya cumplieron con su obligación. Y que no nada más cumplieron, sino que además generaron un saldo a favor y que este saldo a favor incluso ya está depositado en sus cuentas bancarias. El contribuyente, pues alarmado, te imaginarás, desconoce la presentación de esa declaración y advierte que alguien más, bueno, ingresó en el portal del SAT con su contraseña. Los contribuyentes de inmediato comenzaron a denunciar los casos en todo el país. El modus operandi es el siguiente. El delincuente roba o obtiene de manera indebida la contraseña de la persona física asalariada o con actividad empresarial que le da acceso al portal del SAT para hacer su declaración. Como el formato de la declaración de impuestos ya está prellenado con los datos del contribuyente, el delincuente, usando el RFC de algún crédito hipotecario o seguro médico, inventa montos ficticios de gastos a fin de generar un saldo a favor y pedir la devolución de impuestos. El delincuente pone el número de su cuenta bancaria para que ahí le depositen el dinero y comete el fraude. El subprocurador de Prodecon asegura que el sistema informático del SAT no ha sido vulnerado por hackers y que las contraseñas o fueron robadas a los propios contribuyentes o bien obtenidas por empleados del SAT. Ante esto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aconseja cómo prevenir este fraude. Nuestra intención es decirles a los contribuyentes que tengan mucho cuidado con sus contraseñas, que cambien periódicamente las contraseñas en su portal del SAT, pues para que no puedan ser objeto de este tipo de abusos. Si alguna persona ha sido víctima de este fraude, debe poner su queja ante el SAT o bien ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este último organismo está concentrando todos los casos, asiste legalmente a los contribuyentes, les acompaña personalmente a interponer su denuncia formal ante el Ministerio Público, lo cual es necesario para poder recuperar su dinero. La queja puede ser levantada al teléfono de Prodecon 01800 611 0190, enviada por correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gov.mx, entrar a la página de Prodecon www.prodecon.gov.mx o acudir a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en 30 estados del país. Guadalupe Flores Baca, Noticieros Televisa.